recordarlo siempre a Miguel, sus cosas buenas, su espíritu luchador, su espíritu ganador, fue una persona ganadora, siempre ha sido y es un ejemplo a seguir a los compañeros que tuvimos la oportunidad de compartir con él tantas batallas gloriosas con el Deportivo Cali. También tuvimos la oportunidad con Atlético Nacional. Como ser, era un vividor de la vida alegre, a plenitud, un cuentahuesos, porque tenía unos cuentos más malos que de igual forma te hacía reír, te hacía sentir que habían cosas importantes para seguir, a pesar de las tristezas y dificultades que el fútbol siempre representa. Siempre mostraba el mismo rostro, la misma seguridad y tranquilidad en las cosas que se desarrollaban.